aunque sea pronto todavía en el campeonato, es importante, ¿no? Sin duda, sin duda, la verdad que bueno, tenemos muchas ganas de conseguir la primera victoria, también porque bueno, creo que el grupo lo merece y no ha merecido quizás tanto castigo estas dos primeras jornadas, pues, sobre todo porque hubo momentos en ambos partidos en los cuales hizo mérito para conseguir algo más y tenemos ganas, bueno, esa rabia y esa ira de, bueno, de ya conseguir la primera victoria y de también bueno, dedicársela a nuestra afición. Decía Juanma eso, que queda mucha temporada, porque estamos solamente en la jornada 3. ¿Pero crees que en cuanto a sensaciones y dinámica, y sobre todo confianza del equipo, es como una final en el sentido de que necesitas esa victoria para, a partir de ahí, subir el ánimo y volver a jugar, como mejor sabéis? Bueno, está claro, Luis, que nosotros intentamos tomarnos todos los partidos como una final. De hecho, yo creo que, bueno, aparte de los primeros nervios, de los nervios del primer partido en el inicio, también lo demostramos en UCAN, ¿no? En la primera parte que hizo el equipo, demostró que fue por el partido, que se tomó como tal y que, bueno, que hicimos un hito suficiente antes de recibir el 1-0, de ponerse por delante del marcador, y no solamente una vez, sino incluso en dos o tres ocasiones muy claras, las cuales, bueno, pues nos faltó esa pizca de acierto o de suerte, llamémoslo como queramos, pero sí es verdad que el equipo lo afronta de esa manera. Es verdad que, bueno, que quizás los golpes, sobre todo en UCAN, de los dos goles tan seguidos y en momentos psicológicos nos afecta demasiado, que es algo en lo que sí tenemos que incidir en que no nos vuelva a pasar o que nos pase lo menos posible. Pero bueno, al final es tomárnoslo de esa manera constantemente. Y es verdad también, bueno, que quizás después de las dos jornadas con dos derrotas que hemos empezado, pues evidentemente tenemos más ganas aún de conseguir esa victoria. ¿En qué se ha incidido más durante la semana? No sé si intentar corregir los pequeños fallos defensivos que ha tenido el equipo a la hora de recibir goles, o en afinar más la puntería para intentar que los buenos momentos que tiene el equipo se transformen en goles a favor, que al fin y al cabo también ha faltado en esas dos primeras jornadas. Sí, un poco en todo, Juanma, un poco en todo, porque todo es importante, ¿no? Y independientemente de que nosotros hayamos y reconozcamos que hemos hecho una gran primera parte, unos buenísimos 45 minutos buenísimos en UCA, en el cual no recogimos el premio que merecimos, no podemos anclarnos en la frustración o en la pena o en la mala suerte, ¿no? De que ellos tuvieran el acierto en el único error que tuvimos en la primera partida, acertaran en abrir el marcador y que le fluyera la situación de manera más clara para ellos, ¿no? Así que lo que tenemos claro es que, bueno, que tenemos que ser conscientes de que somos capaces de hacer esos 44 minutos tan buenos que hicimos en la vieja condomina, intentar alargarlo en el tiempo, que los golpes en forma de, como pasó el otro día, no nos afecte anímicamente, que sigamos siendo persistentes, y luego, evidentemente, asumir cada uno nuestras partes de responsabilidad en momentos determinados, pues ser más contundente o incluso ser más determinante, ¿no? en ambas áreas. Desde ahí, bueno, pues ahí está el crecimiento, es una adversidad, y también, bueno, reconociendo de que prácticamente en un grupo, en una plantilla en la cual el 85-90% de la misma es nueva, pues bueno, pues todavía estamos en el proceso de engranaje que queremos, bueno, alcanzar, y que bueno, que estamos en ello y que tenemos como prueba y como ejemplo que somos capaces en esos 45 minutos ante un gran rival y en un campo complicado como es el en UCAN de Murcia. ¿Cómo va el tema de bajas y altas? Baeza ya está para jugar, imagino. ¿Cómo está también Bello, su hombro? Y yo a Pablo, no sé si tiene molestia o ya está recuperado. Sí, Joao tuvo una molestia en la rodilla el miércoles en el entrenamiento, el cual, bueno, ayer requirió pues trabajar aparte con los fisios y con Alex en el preparador físico. Y bueno, Joao esperaremos a mañana la evolución, el día de mañana, a ver si puede entrar con total normalidad. Baeza ya ha tenido un proceso más positivo y ha ido de menos a más durante la semana, y ayer prácticamente completó el entrenamiento más importante de la misma en su totalidad. Y bueno, lo demás, pues lo que queda son las bajas de Durán y Marcelo, y Bello con su hombro, que también va evolucionando positivamente. ¿Qué podemos comentar del rival? Yeclano llega después de haber perdido un partido, ganado otro, recién ascendido de tercera, pero también durante todo el verano se le ha puesto como uno de los equipos que puede llegar a estar en la parte alta de la tabla. ¿Qué esperamos de los murcianos? Bueno, pues lo mismo que tenemos que esperar de todos los que nos vamos a enfrentar. Juanma, estamos en segunda B, en un grupo muy complejo, donde todos los rivales son duros, y bueno, nos tocará recibir a Yeclano, el cual también viene pues con ese subidón de haber conseguido la primera victoria en casa, ante también un rival difícil como el Sevilla Atlético, que también está llamado a estar arriba y ha sido capaz de superarlo, y vendrá
con ese puntito de confianza extra que da esa, y tranquilidad que da esa primera victoria. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos que buscar nuestra mejor versión, tener también esa tranquilidad de que somos capaces de dar un gran rendimiento y de que eso, bueno, convertirlo en un buen resultado en casa. O sea, ¿has entendido las críticas durante esta semana o crees que han sido desmedidas? Bueno, la verdad que estoy un poco exento de eso, no sé muy bien a qué críticas te refieres. Lo que sí es cierto, bueno, que si hay crítica, pues es normal, dentro de lo que, bueno, llevo aquí 3 años, esta es la tercera, y siempre han aparecido, y sobre todo en los primeros momentos, en los primeros resultados. Yo entiendo el ansia de la gente de querer ganar desde el principio, nosotros también lo queremos, es así, pero bueno, nos ha dado. La primera temporada ya os acordaréis que vosotros estáis aquí igual que yo constantemente, que llegó hasta diciembre esa crítica y esas dudas sobre el equipo, y luego, bueno, pues cumplimos con las expectativas, inclusive por encima de lo esperado, siendo campeones, ascendiendo, consiguiendo la Copa del Rey, y el año pasado, pues bueno, también aparecieron y perduraron hasta, bueno, diciembre, enero, ¿no? Hasta que conseguimos enlazar los 10 partidos consecutivos sin perder, en el cual también había muchas dudas, pese a que era un proyecto más humilde, más austero, por las necesidades que había en el club. Al final, bueno, tenemos que entenderlo, conocemos que la afición, pues, ansia, pues, celebrar victoria, lo cual nosotros lo compartimos, pero también tenemos que entender, bueno, que esto requiere un proceso y que la derrota también entra dentro del juego, ¿no? Y tenemos que afrontarla y superarla, y en ese trabajo estamos, no nos centramos en lo externo, estamos centrados en nosotros mismos, en corregir esos errores, en superarnos, en crecer como equipo y en conseguir la primera victoria lo antes posible, y de hecho, bueno, pues esta semana es lo que vamos a intentar hacer.